宝石泥棒を捕まえろ。¿Qué está haciendo ahí ese tipo? Por fin ha llegado mi momento. Oiga, señor, ¿se puede saber qué está haciendo aquí? Hola, chico. Supongo que no pensarás que soy un ladrón, ¿no? Yo no he dicho eso, señor. ¿Por qué lleva un abrigo tan gordo en un día tan caluroso como hoy? Es que yo no lo llevo para esconderme. Estoy acatarrado y... ¡Ay! ¡Hasta tengo fiebre! ¡Ay, qué mal me encuentro! ¡Santo cielo, qué mal me encuentro! Entonces tiene que comprar un jarabe en la tienda de la felicidad, se lo venderán. ¿En serio? ¡Buenos días, señor! Ah, eres tú, Pepito. Podía ser un poco más amable. Mira, te he traído un cliente. ¿Oh? ¿Es esta la famosa tienda de la felicidad? Sí. ¿Y hacéis felices a vuestros clientes? Sí. ¿Y a mí también? Haremos todo lo que podamos para verle feliz. ¿Ha oído lo que le había dicho? He sido desgraciado durante los últimos 15 años. ¡Ay, por fin la suerte se pone de mi parte! Perdone, señor, ¿qué podemos hacer por usted? Tiene mucho catarro. No. Espera un momento. Es otra cosa lo que quiero. ¿Podrías hacerme una copia de esta llave? Oh. Yo quiero hacer una copia de la llave de mi casa. Siempre la estoy perdiendo. Es increíble, ¿verdad? ¿Eh? Cada vez que pierdo la llave me quedo fuera de casa. Pero con el duplicado de esta llave tendré la llave para resolver el problema. ¡Qué gracioso! No es gracioso, ¿eh? ¡Oh, sí, es muy gracioso! ¿Le importaría esperar un momento? ¿No crees que ese hombre se comporta de un modo muy extraño? ¿No te parece que es un poco chistoso de más? ¿Dices que es chistoso? ¡Sí, tienes razón! ¡Sí, ha dicho que esa llave es la llave para resolver su problema! ¡Es un juego de palabras! Oh, perdonad, tengo que volver al trabajo. Eso es todavía más extraño. ¿Cómo es posible que nunca tengas la más mínima sospecha de nadie? Aquí tiene, señor. ¿Mm? Su llave y su copia, tenga. Estupendo. Esta llave me abrirá la puerta de la fortuna. Me alegro de servirle, señor. Escuche, señor, ¿para qué es esa llave en realidad? No creerás que voy a utilizar esta llave para entrar a robar en casa de alguien, ¿no? No lo sé. Eso no tiene gracia y ahora, si me disculpáis, tengo que irme. Ese hombre es muy sospechoso. ¡Mirad! ¡Señor, se ha olvidado la agenda! Vaya, qué rápido se ha ido. ¿Así que se ha olvidado esto? ¿Qué crees que debemos hacer, tía? Bueno, podemos echarle un vistazo. Puede que tenga su dirección o algo que nos ayude a encontrarlo. No hay nada. No tiene su dirección escrita. ¡Oh! ¿Qué quiere decir esto? Es una nota. Después de conseguir la llave, hacer una copia lo antes posible. Dejar la llave en su sitio. Este plan no puede fallar. Aún pone algo más. Pasar a la acción esta misma noche. No olvidarse de desactivar el sistema de alarma. La lágrima del Nilo será mía por fin. ¿Qué querrá decir? ¿Qué es la lágrima del Nilo? Pues no entiendo a qué se refiere. Sí, ya me acuerdo. ¿Eh?
He oído que estos días están haciendo una exposición de joyas que se llama no sé qué cosa del Nilo. ¿Qué dices entonces? Entonces ese hombre va a robar las joyas. Hay que darse prisa. ¡Eh! ¡Mi tarta! Ya la acabarás después. ¡Esperadme! ¡Yo también quiero ir! Oh. Vaya prisas. Aquí está la exposición de joyas. ¡Mira! ¡Esa es la lágrima del Nilo! ¡Oh! Por favor, no se acerquen. Oh. Oh. ¡Eh, Dulce Luna! ¿Sí? ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Dulce Luna lo ha encontrado! ¿Qué dices? ¡Hasta la vista! Oh. ¡No se mueva o le disparo! ¿Lo habéis encontrado? No, no lo vemos por ningún lado. ¡Espere! ¿A dónde va? ¡Ay! 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 ¡Uy! Se me ha escapado. ¡Pepito! ¿Qué te ha pasado, Pepito? Casi lo había cogido, pero se me escapó por un pelo. Eso te pasa por cogerlo por los pelos. Ya sabemos para qué quiere la copia de la llave. Es para abrir la vitrina donde está la joya. Esa es la única explicación. ¡Oh! Sin darme cuenta, he ayudado al ladrón. ¿Y ahora qué puedo hacer? Tengo una idea. Disculpe, quiero hacer una denuncia. ¿Una denuncia? ¿Qué ha pasado? Un hombre va a robar la joya. ¿Qué? Un hombre que tiene una copia de la llave de la vitrina va a robar la lágrima del Nilo. ¿Eh? Es imposible, me estás tomando el pelo. Oh. Solo el encargado de la exposición tiene la llave y está depositada en un lugar seguro. Pero... Y aunque alguien más tuviese la llave, tampoco podría robar la joya. Yo estoy aquí para vigilarla, no tienes de qué preocuparte. Pero escuche... Y ahora, por favor, déjame seguir trabajando, sé buena chica, ¿de acuerdo? Oh. Nadie sospechará que un guardia de seguridad pueda ser un ladrón. No creo que la lágrima del Nilo esté segura. Vamos, no te preocupes más. El guardia está vigilándola, ¿no? Sí. Pero si alguien me dice que no me preocupe, yo todavía me preocupo más. No me quedo tranquila. ¿Y ahora? Acabo de tener una idea, chicos. Voy a atrapar al ladrón. ¡Ay, qué miedo! Sí. Vamos a por él. Esta vez no se me escapará, ya veréis. No, no podemos hacerlo. Podría ser muy peligroso. No te preocupes, Gaia. Vuelve a la tienda con Pepito. Esperadnos allí. Espera, yo quiero ir con vosotros. Los niños no pueden participar. No soy ningún crío. ¿Cómo te atreves? Dulce Luna. Me voy con ellos. Espera, Pepito. Señores visitantes, les avisamos de que en unos momentos se cerrará la exposición de joyas del Nilo. Les rogamos que vayan finalizando su visita. Les agradecemos su asistencia y esperamos que vuelvan otro día. ¡Ay! ¿Qué estáis haciendo aquí? Chip y yo nos ocuparemos de esto. Vosotros id a la tienda. Ah, ¿quieres decir que te estamos molestando por casualidad? No he dicho eso. Lo que pasa es que cuantos menos seamos, más fácil será pasar desapercibidos. Ah, ya entiendo. Y además, Gaia estará preocupada. Dejadme a mí, tranquilos. Está bien, Dulce Luna. Ten cuidado, sé prudente. ¡Buena suerte! No es más que una chica. No podemos dejarla sola, ¿no te parece? Pues claro que no. ¡Adelante, Pepito! ¡Vamos allá! ¡Yupi! De momento es mejor que no nos dejemos ver. Ah, esto sí que es vida, Pepito.
voy así vestida, no pasaré desapercibida. Tengo que pensar en algo. ¡Ya sé lo que voy a hacer! ¡Mágica felicidad! Luz mágica, conviértete en flecha. Guardia Dulce Luna encargada de la vigilancia de la lágrima del Nilo. ¡Perfecto! Oh, esta piedra es extraordinariamente bella. Hace 15 años que me entreno para ser un ladrón y este va a ser el primer gran botín de mi vida. ¡Se ha abierto! ¡Qué emoción! Solo de pensarlo, en estos 15 años no he robado más que 6 lápices, una caja de manzanas podridas, 3 calzoncillos. Nunca he robado nada importante. Por fin ha llegado el gran momento de mi vida. Oh, si mi madre pudiera verme. Oh, me he olvidado de desconectar el sistema de alarma. He cometido un error fatal en el momento culminante. Hola, compañero. Oh, hola, compañera. Me parece que te he visto antes. No. Hace pocos días que trabajo como guardia de seguridad. Yo también soy nueva. Encantada de conocerte. Lo mismo digo. ¿Hay algún problema con las joyas? No. Solo estaba controlando que todo estuviese en orden. A mí también me preocupa la seguridad de la lágrima del Nilo. Hay alguien que quiere robarle. Perdona, tengo que solucionar un asunto urgente. Vuelvo enseguida. Solo 2 minutos. No te preocupes. Yo te sustituyo. Oh, gracias. ¡Bravo, Dulce Luna! Ahora la joya está segura. También quiere robar la joya. ¿Y si ya la han sustituido por una piedra falsa? ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Por qué? ¡Oh! ¿Qué hacemos ahora, Chippy? ¡Rápido! ¡Tenemos que salir de aquí! Oh, menos mal. La lágrima del Nilo aún está aquí. Ven conmigo, mi tesoro. ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Han robado la lágrima del Nilo! ¿Qué dices? ¿La lágrima del Nilo? ¿Qué? ¿Que la han robado? Sí. No es posible. Han robado la lágrima del Nilo. Ha sido una niña disfrazada de guardia. Escapó por allí. ¡Vamos a buscarla! Sí, ¡vamos! Sí, ¡vamos! ¡Rápido! ¡Para allá! ¿Ya es por la mañana? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Perdonen! ¡Ya! Yeah. ¡Esperad! ¡A por ellos! ¡Que no escapen! ¡Venid aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! Hay ¡por aquí! ¡Ellos no. están! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! Si ¡venga, no, vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 Ahí está. Vamos a atraparla. La reconozco. Es ella. Es la ladrona. Oh, la que se ha organizado. ¿Cómo me he metido en este jaleo? Tengo que pensar en algo. ¡Quieta! ¡Mirad! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¿Y ahora qué tal estoy, Chippy? ¡Ahí está! Oh, ¡no! No podemos dejar que se nos escape. ¡Vamos! ¡Vamos tras ella! ¡Vamos! ¿Pero dónde se ha metido? ¡No la veo! ¡Es mejor que nos separemos! ¡Adelante! ¡Sí, miremos, vamos! ¡Por todas partes! ¡Está aquí! ¡Vamos a por ella! ¡Deprisa, que no se nos escape! ¡Vamos! ¡Deprisa, deprisa! ¡Ya la tenemos! ¡Ya la tenemos! ¡Ah, por ella! ¡Ven aquí! ¡Esta vez no te escaparás! ¡Ay, que soy yo, idiotas! ¡Pasa! ¿Dónde se ha metido ahora? ¡Busquémosla bien! ¡Vamos! Oh. ¡Oh, no! ¡Se está acercando! ¡Quietos, chicos! ¡Quietos! ¡Chicos, no os mováis de ahí! ¡Chicos! ¡Chicos!
Lo he conseguido, por fin lo he conseguido. Esta fantástica joya es mía. Y todo gracias a esa niña estúpida. ¡Él es el ladrón! ¡Por fin he tenido un golpe de suerte después de 15 años de mala fortuna! ¡Así que eres tú el ladrón! ¡Déjame en paz! ¡Espera! ¡Maldición! ¡Casi lo había conseguido! ¡Ríndete! ¡Devuelve la joya a los guardias! ¡Ni lo sueñes! ¡Esta piedra es lo único que he conseguido en toda mi vida! ¡Voy a luchar por ella hasta mi último aliento! ¡Sí! ¡No tienes escapatoria! ¡Oh! 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 ¡Mágica felicidad! ¡Luz mágica, conviértete en flecha! ¡Hop! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ay, socorro! ¡Socorro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ya os tenemos, mocosos! ¡Quieto, quieto, chico! ¡Cuidado! ¡Fantasmas! No, dejadme en paz, por favor. No eres un ladrón muy inteligente. Tienes razón, no lo soy. Tus planes están destinados a fallar siempre. Debes arrepentirte y prometer que de ahora en adelante no robarás nunca más. ¡Promételo! 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 Te arrepentirás toda tu vida si no lo haces. ¡Ay, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo! Está bien, lo prometo, no volveré a robar en toda mi vida, lo juro, voy a ganarme la vida honradamente. No robaré nunca más, lo prometo, por favor, no me hagáis nada, por favor, os lo suplico, no me hagáis nada, por favor, ¡ay, Dios! Aquí está la lágrima, os devuelvo la joya. ¡Eh, es la lágrima! ¿Pero dónde están los maniquíes? ¿De qué diablos estás hablando? ¡Oh! ¡Es él! ¡Ahí está! Me parece que le han atrapado. ¡Eh, Leo! ¡Ay! ¡Oh, eres tú, Dulce Luna! ¡Qué susto nos has dado! Así que ha dicho que no volverá a robar nunca más. Se ha llevado un buen susto. Me alegro de que todo se haya solucionado. Por suerte no te ha pasado nada. Has hecho un buen trabajo. Gracias, tía Tilde. Bueno, ¿dónde estabais vosotros? Es un secreto, ¿verdad, Dulce Luna? Leo y Pepito también han hecho un buen trabajo. Ya vale, Dulce Luna, no nos tomes el pelo. No, Leo, hablo en serio. Habéis mantenido ocupados a los guardias. Me habéis sido de gran ayuda. Sí, por supuesto, lo hicimos a propósito. Sobre ese punto tengo mis dudas. Tienes razón. いきなり17歳になって人間界にデビューしちゃった。おまけに映画のヒロインまで。王妃様なのにいいのかな。次回ママは飛んでる17歳。お楽しみにね。